Ella es Alejandra Azcárate con nosotros. Muchas gracias. Por favor, toma asiento. Gracias. Es todo tuyo, el set. Puedes llevártelo si quieres. Qué bueno tenerte, Alejandra. Ya has estado aquí en Ecuador. Sí. ¿Y cómo te recibió la primera vez? Pues la primera vez me recibió tan bien que esta es la tercera vez que vengo. Así que muy feliz, muy agradecida. Estoy recién bajada del avión y vine aquí derechito a cumplir mi cita en Ecuavisa. Oye, dicen que el humor, hay humor universal. Hay humor, ¿tú crees? Mucha gente dice, lo que pasa en Colombia, a veces el humor no es lo mismo que en Ecuador, pero tú has demostrado de que tu humor y las formas y las cosas que dices llega a muchos países de Latinoamérica. Pues tal vez porque en el fondo yo no soy humorista como tal, ni cuento chistes. Yo soy actriz, mi formación es actoral, y dentro de la actuación pues está también la comedia. Y yo lo que presento son situaciones de la cotidianidad del diario vivir, y ahí uno se da cuenta que, pues, que es la realidad de las parejas y del ser humano, sin importar a qué país latino pertenezcas, ¿no? Cambian un par de modismos, pero las situaciones de nuestra vida emocional vienen siendo las mismas. Los celos, los ex, las suegras, la diferencia entre mujer y hombre, sí. ¿Cómo son las mujeres? Las mujeres se ponen, se enronchan cuando no hablan mucho tiempo. El hombre puede hablar, tú puedes estar todo un viaje sin hablar. Entonces yo creo que eso sí es verdad. Claro. Lo tocas en diferentes temas, obviamente a tu manera, y gusta mucho a la gente. Ahora, ¿de qué vamos a hablar sobre todo este monólogo que nos vamos a presentar? Bueno, mira, mi hilo conductor en este trabajo es lo difícil que es ser mujer en las distintas etapas de la vida, tocando relaciones de pareja. Entonces, no es nada distinto un viaje a través de esos espacios que todos enfrentamos desde la niñez, la adolescencia, la adultez, esos protocolos, esa angustia por encontrar la pareja ideal o esa persona con quien compartir, porque el ser humano no sabe estar solo. Entonces estamos en permanente deseo de compañía, y dentro de ese camino pues las mentiras que aprendemos a decir, cómo tenemos que demostrarle a las suegras que su hijo no es la última maravilla del desierto, sino que también tiene defectos y que no nos está haciendo el favor. La infidelidad, entonces presento la infidelidad desde el punto de vista de una mujer y de un hombre. ¿Quién cae más rápido en la mentira? Obviamente ustedes. Espérate. ¿Cómo que nosotros? Déjame decirte que uno sabe también sus mentiritas. Ay, Efra, no, ustedes no tienen hilo conductor para mentir. Tienen muy mala memoria. Además, ustedes no hilan los detalles. Las mujeres vamos al núcleo del detalle. Ustedes le dicen a uno, salí con esta man, como dicen aquí. Esta man. Yo ya estoy aquí, ya una sé que escucha aquí, ya. Yo estoy muy integral, Ecuador. Y entonces dicen, salí con esta man el miércoles y nada, fuimos a comer, pero era una reunión de trabajo, nada especial. Luego la dejé en el apartamento, tal. Perfecto. Pasan 8 días y tú le dices, oye, ¿cuándo fue que te viste con Carolina? No, el jueves cuando salimos de una reunión. No, me dijiste que era el miércoles. No, es que no me acuerdo si era el miércoles o el jueves. Oye, ¿pero dónde fueron? No, estuvimos comiendo en una reunión, en los que ya se les olvida completamente el hilo conductor y uno dice al detalle. Cara. Es un trabajo psicológico también lo que estás haciendo. Es que las mujeres somos brujas por naturaleza, tenemos nuestra bola de cristal. Lo digo yo. Conste que no lo estoy diciendo, Alejandra, son medio brujas, no se puede hacer nada. Medio no, somos brujas. Las mujeres nacemos con un tercer ojo instalado aquí que nos parpadea lentamente y tenemos nuestra bola de cristal y sabemos leer los gestos, las miradas. Ya uno establece con pero el ser humano crea mecanismos de defensa. Ayer nos hemos dado cuenta de que las mujeres son medio brujas y tienen ese tercer ojo, pero cada vez nos especializamos más para defendernos. ¿O no crees que el hombre no evoluciona? Ustedes son tan básicos. Okay. Además es que son infieles como por un sentido animal de impulso. Nosotras cuando somos infieles maquinamos mucho más y es difícil que dejemos huella. Las mujeres somos más inteligentes en ese sentido. Igual de infieles, pero más inteligentes. Échale cacumen y te vas a dar cuenta que agarran más fácil a los tipos siempre que a nosotros. Estoy complicado, no hay cómo discutir. Una pregunta. Las experiencias que tú tienes y que las cuentas, ¿son experiencias tuyas o vas escuchando, o vas anotando, o vas pensando, o vas viendo? Yo creo que es un trabajo muy ambas. Integral, ¿no? Sí, ambas, porque para hacer este trabajo uno tiene que ser muy buen observador, ¿no? Y saber escuchar bastante, porque finalmente este género teatral está basado en la identificación colectiva, entonces uno tiene que agarrar
cosas muy generales y genéricas para que la gente se vea ahí retratada en un escenario. Entonces, sí he hecho como mucha investigación de tratar de entender qué le sucede a los demás, pero también hay mucha experiencia personal, porque uno por principio no puede hablar de lo que no sabe. Y hacer una tremenda consejera, una amiga, las amigas han de venir donde tía y decir, por favor, oye, cuéntame, lo que pasa es que me está pasando esto. ¿Sabes qué? Antes de que digas eso, te voy a decir que justo por lo que estás diciendo, muy pronto voy a tener mi propio contenido en internet y se va a llamar Las Cárate a la Orden. Justamente para que sobre todo las mujeres puedan no consultar, sino contar qué les pasa y poner y escoger la temática para que yo la trate. Créeme que a mi novia no le voy a contar nunca de esto. Sí, bueno, en el caso de que novia de Efra, no, yo no te lo cuento. Igual, no voy a ser tu doctora corazón, sino tu doctora con razón. Entradas. ¿Cómo se puede ganar ustedes las entradas? Fácil. Tómese una selfie con Mascarate de fondo y se va a ganar. Tenemos 10 entradas para usted. ¿Cuándo es esto? Es el 8 de julio aquí en el Teatro Sánchez Aguilar. Mañana. Se lo puede perder, 9 de la noche. Y allá en Quito, tranquilos, que en Quito también hay espectáculo, también hay show, también hay presentación. Y esto es... Pasado mañana, que es el 9 de julio en el Casa de la Música a las 9 de la noche. Recuerden, mañana 8 de la noche en el Teatro Sánchez Aguilar y el pasado mañana en la Casa de la Música. Ahora sí, nos vamos y regresamos con un juego que tenemos contigo para ver quién sabe mentir mejor. Ahí voy a comprobar. ¿Qué me dice que yo, nosotros sí mentimos? Tú tienes más músculo, yo tengo más lengua. Ya regresamos a Karate. Perfecto, listo. Ahora sí, lo que pasa es que yo estoy picado. Porque Alejandra... ¿Por qué? Karate, porque te dije la verdad, mi amor, espéralo. No, porque nosotros también podemos mentir y podemos mentir muy bien. Y nosotras sabemos mentir mirando a los ojos. Mira cómo pestañeo. Y yo también puedo mentir mirando a los ojos. Vamos a ver. Y la voz no me tiembla. A mí menos. Como me está temblando ahora. Vamos a empezar. ¿Cómo es? ¿De qué se trata este juego? Es muy sencillo. Explícamelo. Ustedes pueden ver ahí que hay cajas. Dentro de cada caja existe algo. Puede ser cualquier cosa. Jalada de los pelos. Puede haber un arroz con mariposa si ustedes quieren. Ok. La sacamos. Es lo que tú quieras decir. Si quieres, dices lo que de verdad hay. O si quieres, te inventas algo. Ok. Es el deber del otro saber si estás mintiendo o no. ¿Está claro? Perfecto. ¿Sí? Ok. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Usted o yo? Como tú quieras. Vamos, yo soy caballero, así que... ¿Empiezo? Yo empiezo. Vamos a ver. A ver. Listo. No sé por qué 201. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere la gente? 201. Vamos. Pero yo quiero que la producción me diga si tú no me estás haciendo trampa y no sabes qué hay en las cajas. No importa, porque la cosa es que tú mientes, que... No, yo no lo sé. No, porque si tú sabes qué hay y yo te digo la verdad, tú ya sabes que no, te estoy diciendo la verdad. Y sino que te estoy diciendo mentira. Promesa. Ah, sí, ves que es que mira, hay que pensar las posibilidades. Es que todas las mujeres son así, por Dios. Todo lo pienso. Claro, porque como uno las hace, se las imagina, viejo. ¿Sí o no? A ver. Ay, perdón, claro, ¿no? Es que si lo levanto se va a ver. Entonces te lo voy a dejar ahí. No se ve. ¿No lo ves, no? Ya, no. Perfecto. Es que... Lo que tengo en mis manos. Lo que tengo en mis manos. Es un candelabro. Es una lámpara. Ajá. Con una mariposa dentro. Es una lámpara con una mariposa dentro. Ok. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Me estás mintiendo. Estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque yo parto de la mala fe. Por mala fe acabas de perder. Porque si es una lámpara con una mariposa adentro, señores. Chance. 1-0. Ahí está. Perfecto. Ok. Te voy a demostrar. Te toca a ti. Vas a ver. Vamos a ver. Pilas que la próxima te miento. Te voy diciendo ya, te la voy cantando para que sepas. Ay, Alejandra. No suspires tanto, desgraciado. Voto la caja. Te vas a ir decepcionada de acá. Perfecto. Hola, Alejandra. Hola.
Por favor, trate de mirarme a los ojos cuando me digas las cosas. Espérate, porque estoy analizando esto que me salió muy chistoso. Ah, es chistoso. Ah, muy bien, es una pista, es chistoso. Ok, si no es chistoso, estás mintiendo. ¿Por qué es chistoso? Así que trata de que lo que digas sea chistoso si mientas. No sé si se va a entender la palabra porque a lo mejor lo digo con un modismo. Bueno, te lo voy a explicar. Tengo en mis manos... ¿Sí? Un acuario. ¿Se entiende que es un acuario? Una pecera. Una pecera. Ok. Tengo en mis manos una pecera con una flor adentro. ¿Qué chistoso tiene eso? Ay, ten ambiente. ¿Qué chistoso? No, estás mintiendo, porque eso no es chistoso. ¿Qué? Estás mintiendo. ¿Qué pasó? No digo, estás mintiendo. Que ustedes no saben mentir. Perdón, ¿puedo saber, producción? ¿Qué pasó? Déjenme ver. Es que ¿saben qué me pasó? Que yo no sé qué es esta joda. ¿Qué es esto? Espérate. ¿Esto qué era? ¿Un qué? No me pongan cosas científicas, que yo soy una mula para eso, por favor. ¿Qué? Ella mintió. Yo, claro, ella... No, pues. Yo le dije que estaba mintiendo, yo gané. Voy 1-0. Me voy con cualquiera quiere la gente. 2-0, perdón. No me gusta esta dinámica. Tú sabes lo que hay en las cajas. Te lo juro, Alejandra, en serio, no mentimos. Sí, me estás engañando. No, sería incapaz de engañar. Estoy segura que tú sabías lo que había en las cajas. Dios mío. ¿Trabajas acá? Dios mío, ¿qué es esto? No, pero es que rico juego. Ay. Vas a ver, Alejandra. A ver. Dicen que así va. No sé. Lo que tengo en mis manos, Alejandra. Es un zapato lleno de fideo adentro. Es un zapato lleno de fideo. Me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque ya te dije que yo, por el simple hecho de ser hombre, no te creo. ¿Y sabes por qué? Porque si tú hubieras visto un zapato lleno de fideos, hubieras hecho como... no te hubiera generado gracia. Te hubiera parecido desagradable. Perfecto, sí, no tengo, tenía esto. Vamos. Esto ahora sí me empezó a gustar, hijo de madre. 2-1. Listo. Vamos, Alejandra. Concentradita, ¿no? Concentradita. Listo. Aprende a mentir, por favor. Aprende a mentir conmigo. Vamos. ¿Qué tienes en tus manos? Tengo un pollo. ¿Un pollo? Que es un enchufe. Un enchufe de pared. Un pollo plástico que se enchufa a la pared. ¿Un pollo que se enchufa a la pared? ¿Un pollo? Un pollo. ¿El pollo es de porcelana o es de plástico? Ya te dije, un pollo plástico. Oído. Es un pollo blanco, me dijiste, ¿no? No, yo no dije blanco. Ah, lo dijiste hace un rato. ¿Estás bien? Dije plástico. Por favor, oído de nuevo. Un aplauso para el sordo. Gracias. Gracias por su apoyo, chicas. Hay muchas mujeres aquí. ¿Estás diciendo la verdad? Estás diciendo la verdad. ¡Ay, mira! ¡Cómete tu pollo! ¡Tú sabes lo que hay en las cajas! ¡Él sabe lo que hay en las cajas! ¡Una más, por favor! ¡Señora! Usted que me está viendo en su casa, no se deje engañar. Así nos mienten en las casas. ¡Él sabe todo! Una más. ¿Cómo me va a decir que sabe que es verdad que le diga que tengo un pollo que es un enchufe? Porque... Tienes que saber lo que hay en la caja. No, te lo juro que no lo sé. Ay, no, eres mitómano, busca ayuda médica. Médica. Ya, espérate. A ver. En mis manos... En mis manos tengo una máscara de Batman... pero pintada como payaso. Me estás mintiendo. Puta madre, ¿cómo decirle nada? ¡Por Dios! Perdón, ¿qué dije? No dije más. ¡Puta! Oye,
Sí, es verdad, estaba mintiendo, no hay como mentir. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque eres muy mal actor. Teatro de Sánchez Aguilar. Ni lo vaya. Abrió y entonces hizo como... Es como cuando uno está actuando y dice, tienes que hacerte el que estás pensando. Oh. Oh. O sea, fue como... Vamos, dale tú una más. No le creo. No eres actor, ¿verdad? Trato. Buenísimo. Mentira, esto es un juego. Yo sé que es un juego. La verdad lo digo para humillarlo porque yo no sé el que hace. Yo sé que es un juego. Fuiste muy mal actor aquí, pero debe ser un hit. Sí, la verdad es que... Mentiras, malísimo. Vamos. Lo voy a superar. Es chistoso también. ¿Viste? No me estoy riendo de ti, no del objeto. Ay, no, pues tengo la lámpara de Aladino. ¿Verdad? Sí, tengo la lámpara de Aladino. ¿Qué, en serio? Sí. ¿La lámpara de Aladino? Déjame decirte, Alejandra, que esto no es nada chistoso, la lámpara de Aladino. Estás mintiendo. Te gané, amor. Tengo la lámpara de Aladino.